Hola, benvingudes. Catalunya viu moments històrics excepcionals i els animals no n'han quedat al marge. Ara fa 5 anys, el Parlament de Catalunya aprovava la llei que ha permès l'abolició de les curses de braus i enguany el pas legislatiu s'ha fet per abolir els circs amb animals. Avui conversem amb en Leonardo Anselmi, el portaveu de la campanya CLAC, la qual ha fet possible que aquesta proposta de llei progressés. Benvingut, Leonardo. Gràcies per atendre'ns i moltes felicitats per aquesta campanya i per aquest nou èxit, que és una nova fita històrica del moviment animalista assolida. Muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias a la TV Animalista por también estar presente en este momento histórico, como bien explicabas recién. Primero, antes de empezar, ¿por qué no hacemos un poco de recordatorio de todo lo que ha sido el proceso histórico para llegar hasta aquí? La verdad es que fue un proceso muy entretenido y muy interesante, donde participaron muchas organizaciones civiles de la sociedad catalana. Muchas ONGs empezamos a trabajar en el ámbito municipal, a presentar mociones para que haya prohibiciones del uso de animales en circos en los diferentes ayuntamientos de Barcelona. Pero hubo un momento donde se sobrepasó el hecho de que el 50 o el 60% de catalanes y catalanas vivieran en ciudades donde los circos con animales estuvieran prohibidos. Y creímos que ese era el momento de llevar esta cuestión al Parlament de Cataluña, para que haya una lectura autonómica de esa realidad municipal que se había dado en la competencia municipal. Y fue por eso que unas semanas antes de las últimas elecciones presentamos una especie de pacto preelectoral multipartidario para que varios partidos firmaran un preacuerdo donde se comprometían a analizar este tema en la próxima legislatura. Y eso fue lo que sucedió. Los partidos de Convergència y Unió, el Partido de Esquerra Republicana y de ICV firmaron ese acuerdo, a los que luego se sumaron incluso ya en legislatura el PSC y la CUP. La ley fue presentada, fue tratada hace unos pocos meses, incluso tuvimos lo que se llama el trámite de comparecencias, y es que vienen unas personas, digamos, favorables a la abolición de los animales en circos y otras personas contrarias a esa idea, y ambos, de lado y lado, pudimos exponer nuestros mejores argumentos. Creemos que lo hemos hecho bien en la medida de que la Comisión de Agricultura, justamente al tratar el tema, justamente al abordar esta ley, pues finalmente nos da la razón y finalmente decide llevar adelante la prohibición del uso de animales en circos. Y finalmente, ¿cómo ha quedado la elaboración del texto de la ley? ¿Cómo se deberá aplicar? ¿Cómo nos lo puedes desarrollar? Claro, por supuesto. La ley va a tener varios elementos y es una ley muy interesante por varias cuestiones. Lo primero, se decide la prohibición del uso de animales salvajes en circos con un término de aplicación de 2 años. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las mociones que se plantean o las enmiendas que se plantean para generar moratorias de 1 o 2 años tienen que ver directamente con permitir al sector que se acomode a esta nueva realidad legislativa para efectivizar justamente esa prohibición. De no aplicarse las moratorias, la ley incluso peligra por cuestiones que tienen que ver con la libertad de empresa y demás, y que tienen que ver con las afecciones directas a empresas o actividades comerciales que hasta hace unos días eran legales. Por eso nosotros siempre miramos con buenos ojos el hecho de que nos planteen algunas moratorias de estas características. Pero en esos 2 años donde se va a prohibir el uso de animales salvajes, pues también se va a crear un observatorio para determinar, punto número uno, cuáles son los animales domésticos que no sufren dentro de los circos. Esto obligará a los circos que vengan a Cataluña en los próximos 2 años a tener que dejarse inspeccionar por ese observatorio para que ese observatorio determine cuáles son las especies que no manifiestan sufrimiento. Evidentemente, nuestra postura es que todas las especies sufren dentro del circo, pero evidentemente también teníamos que demostrarlo. El legislador catalán se encontró con 2 grandes argumentos. Por un lado, se encontraba con que la tradición de prohibición de circos con animales era solo con salvajes. Excepto 4 países en el mundo, la gran mayoría lo habían prohibido solo el uso de los animales salvajes en los circos. Pero en este caso, el legislador catalán se encuentra con que un grupo de científicos propuestos por la plataforma CLAC decían claramente que el sufrimiento de un animal doméstico y un animal salvaje es exactamente el mismo en un ámbito de un circo, que la naturaleza no ha diferenciado al momento de otorgar sensibilidad, al momento de otorgar la capacidad de estresarse. Por eso tampoco debía distinguir la ley en este hecho. Entonces, el legislador, al encontrarse con estas 2 cuestiones, entiende que lo que mejor puede hacer es crear su propio observatorio formado básicamente por los colegios profesionales, por las universidades, por las gentes que conocen del tema,
tema, que entienden del tema, para que antes de los 2 años de la aplicación del proyecto justamente con los salvajes, se haga una recomendación de cuáles deben ser las especies que deben ser excluidas. Si no se hace ningún listado positivo, pues evidentemente ningún tipo de animal podrá ser utilizado en Cataluña en los espectáculos circenses. Y para la aplicación de la ley habrá que esperar al menos 2 años. Efectivamente, desde que se apruebe hasta que entre en vigor y se efectivice la prohibición, habrá que esperar 2 años. Y esto está justificado, como más o menos adelantaba, porque tiene que ver con la salud de esa ley en el futuro. Pretendemos que esa ley no solamente se apruebe, sino que se aplique y además que se mantenga para siempre. La idea es hacer avances y no ganar ciertos espacios que luego puedes perder. Este es un avance muy claro porque lo tomamos con esa responsabilidad, sabiendo que si afectamos al sector empresarial o afectamos al sector económico de una forma irreversible, esa ley podría ser revisada, podría ser derogada. En este caso se le da estos años para que puedan adaptarse a la nueva forma legislativa. ¿Y la creación de este observatorio para estudiar el sufrimiento que les pueda causar la participación en el circo de determinadas especies, tiene algún precedente en algún otro lugar del mundo? No, esto es lo más interesante de todo, creo, Elena, porque si algo entendemos los activistas que vivimos en Cataluña y en especial los que vivimos en Barcelona, entendemos que aquí cumplimos un rol muy importante en el movimiento global de los derechos de los animales, que es aportar precedentes históricos que antes no habían sucedido en otras partes. Dado que aquí la sociedad abraza más que en otros lugares del mundo reivindicaciones que tienen que ver con los derechos de los animales, nos permitimos hacer cosas nuevas. Y evidentemente esto del observatorio pues no existía en otra parte. ¿Y cómo le va a servir al resto del mundo? Pues muy simple, explicando justamente que no se deben discriminar a los animales domésticos dentro de las leyes que prohíben el uso de animales en los circos. Los animales domésticos sufren tanto o más que cualquier otro animal al estar dentro de un circo y al ser obligado a realizar actividades que no quiere realizar. Es más, el solo hecho de los traslados, el solo hecho del trato, el solo hecho de tener que estar ligado a tener que cumplir unos estándares de comportamiento, pues eso hace que les genere un profundo sufrimiento. Y es lo que vamos a pretender demostrar. Este observatorio luego al final del camino tendrá unos resultados específicos y esos resultados evidentemente serán comunicados al mundo, pero en especial a aquellos países que ya prohibieron el uso de los animales salvajes pero que se dejaron afuera a los animales domésticos. ¿Y el hecho de estudiar más profundamente el sufrimiento de los animales domésticos puede ir más allá, puede que se llegue a conocer más sobre el sufrimiento de este tipo de animales, pero no necesariamente en circos? Efectivamente. Nosotros siempre mantenemos que cada vez que se tramita una iniciativa legislativa, del carácter que sea, se cumplen 2 factores. Por un lado, el factor legislativo, que nos permite conseguir leyes específicas, pero por otro lado, esas campañas asumen una socialización que permite generar cierto componente educativo de la propia ley y de la propia tramitación de la ley. Por ejemplo, los legisladores. Cada vez que acaba un proceso de estas características tenemos reflexiones muy parecidas de los propios legisladores que agradecen haber aprendido tanto del mundo animal, de la biología, del comportamiento o de cuestiones como la ética. Entonces creemos que eso es importante porque creemos que esto también socializa y abre las puertas a nuevas consideraciones morales de los animales en otros ámbitos donde también sufren. Si hay algo que sabemos los animalistas es que para el animal el tipo de explotación no es importante, en definitiva son las sociedades las que llegan a un punto donde se pueden permitir dejar de lado ciertas cosas y otras lamentablemente no. Pero bueno, es evidente que cualquier paso adelante en dejar detrás una actividad como puede ser ahora el tema del circo que acabamos de hacer, pues evidentemente permitirá un nuevo debate para otro tipo de actividades que todavía se realizan por aquí. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades y adelante con estas iniciativas. Muchísimas gracias, Elena, y bueno, sobre todo las felicitaciones son para la sociedad catalana muy especial que abraza este tipo de iniciativas de las organizaciones de protección animal, también para el Parlamento de Cataluña que siempre ha tenido la valentía de ir adelante en este tipo de cosas y por último pues a todas las organizaciones animalistas que han trabajado en materia de circos en Cataluña. Nuestra campaña, si bien ha sido impulsada por 2 ONGs, en definitiva representa a todas aquellas personas, sean de una ONG o sean simplemente simpatizantes de sus casas, que están de acuerdo con estas iniciativas. Así que esto en representación de todos ellos, por una Cataluña libre de animales en circos.